El último sábado, las obstetras de todo el país realizaron una marcha en la que pidieron expresamente sea tratado en el Senado de la Nación el encuadramiento de su profesión dentro de un marco legal, ya que expresaron que el que actualmente es aplicado tiene una vigencia de 50 años, y hoy por hoy son muchas las cosas y situaciones que se han modificado. La presidenta de la Asociación de Obstetricia de Tucumán agregó que ya existe media sanción en diputados, pero requieren que esto avance en la Cámara Alta. Y en la actualidad estamos con una ley vieja que solo nos avala el embarazo, parto y puerperio. En la actualidad estamos formadas para realizar muchas más cosas con nuestra profesión. O sea, hacer el control prenatal, la preparación de la integral para la maternidad, la consejería en la lactancia materna. Lo que pasa es que nosotros en el ámbito tanto público como en el privado estamos realizando muchas cosas, o sea, estamos llevando a cabo las incumbencias nuestras, la que nos dio la currícula universitaria. Janina Acosta, vocal de la asociación, expresó que lo que buscan es jerarquizar el trabajo de las obstetras y ampliar sus incumbencias para que puedan, entre otras cosas, prescribir y colocar métodos anticonceptivos de larga duración en la atención primaria de la salud. Dentro de todo este tiempo que ha pasado, esta ley se estaba enmarcada en un tiempo en donde eran parteras empíricas. Ahora no somos parteras empíricas, somos profesionales de la salud, muchas licenciadas, estamos haciendo una carrera de entre 4 y 5 años, en donde también tenemos prácticas, digamos, en lugares hospitalarias y residencia.